Hola, somos Taekwondo ITF. Hola, Alejandro Tiratel. Gracias, gracias ITF, gracias Alejandro. Gracias, somos Taekwondo ITF por convocarme para hablar un poquito de lo que hicimos durante la época de la pandemia y lo que vamos teniendo programado para cuando esta pandemia nos deje trabajar y volver a lo presencial. Bueno, lo que hicimos básicamente fue un seminario técnico a fines del año pasado, que tuvimos la suerte de convocar a casi 68 países y 1.046 participantes, donde pudimos trabajar con ellos durante todo el fin de semana. También durante el año de pandemia asesoramos técnicamente a muchísimos países, directores técnicos y gobiernos nacionales de los países con necesidades o con preguntas técnicas. Siempre extrañando, por supuesto, volver a la normalidad. Empezamos un poquito a programar la última parte de este año y algunas partes del año que viene, algo que les quiero empezar a comentar. Ojalá la pandemia nos permita volver a los IAC presenciales, ya que tenemos programado Polonia a principios de septiembre. Y luego, al mes siguiente, en octubre, Venezuela y México. También tenemos programado hacer Andorra por primera vez, un país que se acaba de incorporar a la ITF. Y con eso completaríamos el año 2021. Estamos empezando a programar ya el año 2022 y arrancaríamos con Irlanda para hacer el IAC en el City West Hotel, un hotel que ustedes ya conocen los que fueron a los campeonatos mundiales o a otros IAC, con muy buenas comodidades para participantes, para organizadores, para nosotros. Luego trataremos de volver a Corea durante el mes de abril para poder volver a festejar ahí el Día del Taekwondo haciendo un IAC. Eso está por confirmar todavía. En mayo trataremos de traer el Taekwondo a la Argentina otra vez, ya que estaba programado para el año pasado, pero bueno, la pandemia no nos permitió hacerlo. En junio volveremos a Estados Unidos, en este caso a Colorado, para hacer el IAC ahí organizado por la Organización Nacional. En julio volvemos a Europa y estaremos en Inglaterra, otro IAC que había quedado pendiente del año pasado y esperamos llevarlo a cabo el año que viene. En septiembre ya tenemos programado Asia y visitaremos China en la provincia de Shenyang y después de ahí a la otra semana nos iremos a Malasia, a Kuala Lumpur para hacer los dos IAC en Asia. Y en noviembre está programado el IAC en Australia. Por supuesto, falta completar el año 2022, pero espero la pandemia, espero que todo nos permita, volviendo a la normalidad, volver a disfrutar otra vez el taekwondo como siempre quisimos hacerlo, en Dobok, pasando 3 o 4 días juntos, aprendiendo, enseñando y compartiendo lindos momentos. Muchísimas gracias, somos Taekwondo ITF, muchísimas gracias ITF, muchísimas gracias Alejandro Tiratel por dejarme mostrar un poquito la programación que tenemos hasta ahora durante el año 2021 y 2022.